Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Ahorrando con Talis. Si tú eres usuario de Ibotta y un día abres la aplicación y recibes un mensaje de que tu cuenta ha sido deactivada y no solamente eso, sino que también tienes dinero en la cuenta y no puedes entrar a sacar el dinero, entonces, ¿qué es lo que haces? Tienes la cuenta deactivada, no puedes entrar, tienes tu dinero allí, no lo puedes sacar. Quiero que sepas que no eres la única persona que esto le ha ocurrido. A mí también me ocurrió y en este video quiero compartir contigo cuatro cosas que puedes hacer, que yo hice, para poder abrir tu cuenta y poder sacar tu dinero otra vez. Bueno, lo primero que debes hacer es inmediatamente mandar un correo electrónico al departamento de servicios al cliente. Si no puedes entrar al celular, esta es la dirección donde puedes mandar el correo electrónico. Adicionalmente, puedes ir a la página del web de ellos y también en el celular, si aprietas las tres líneas que están aquí arriba a la derecha, y de allí entonces vas a hacer clic donde dice Submit a Request. Entonces tendrás varias opciones. Hay una de ellas que dice Asuntos Generales, pero hay otra que dice Withdraw Cash. ¿Ves donde dice allí? Y entonces más abajo verás que dice Cuenta Cerrada también. Entonces, en la descripción vas a escribir que tú quieres pues que te abran la cuenta otra vez, que tú has sido un usuario que sigue todas las reglas y cosas así. Y entonces de allí vas a hacer clic y mandar el correo electrónico. Bueno, entonces mientras que estás esperando que te contesten, lo otro que puedes hacer es puedes desinstalar la aplicación de tu teléfono celular. Y una vez que la desinstalas, vas a apagar el teléfono y también le vas a quitar la batería. Entonces vas a esperar como unos 20 segundos y después vuelves a prender el celular y volverás entonces a instalar la aplicación y te registras. Hay veces que esto trabaja. Si no trabaja, entonces número 3, lo otro que puedes hacer es usar como registrarte otra vez, pero vas a usar el mismo correo electrónico con el cual te registraste anteriormente. Ahora, si esto tampoco te trabaja, entonces número 4, otra cosa que puedes hacer es puedes ir a la página de Ibotta y también registrarte. Pero esta vez te vas a registrar como un usuario completamente nuevo, pero vas a usar también el correo electrónico con el cual te registraste. O sea que vas a usar el correo electrónico de la cuenta que deactivaron. Esto lo puedes hacer usando una computadora o un laptop o una tableta. Cuando esto me ocurrió a mí, la técnica que me trabajó fue el paso que expliqué anteriormente en el cual yo desinstalé la aplicación y después le saqué la batería. Pero esta vez lo que hice fue que me registré como un usuario nuevo, pero usé el correo electrónico con el cual me registré inicialmente. Una vez que hice esto, entonces pude entrar a mi cuenta y lo primerito que hice fue sacar mi dinero, lo cual es la sugerencia que le tengo. No mantenga mucho dinero en la cuenta de Ibotta, apenas que tiene el mínimo de $20, saque su dinero. Ahora, estos pasos que expliqué aquí, hay veces que trabajan y hay veces que desafortunadamente no. Todo depende de la razón por la cual le deactivaron su cuenta. Pero mientras tanto, vale la pena hacer algo mientras que está esperando la respuesta de Ibotta. Ahora, para la hora que yo vine a recibir un mensaje de Ibotta, ya yo había activado mi cuenta. Pero desafortunadamente me perdí de un montón de ofertas y de ganar dinero extra. Para que no te deactiven la cuenta o te vuelva a pasar esto, es importante saber algunas de las reglas de Ibotta. Desafortunadamente hay usuarios que hacen trampa, pero una de las cosas importantes que debes de saber es que no puedes tener más de una cuenta en un teléfono. Así que entonces saca un tiempo y familiarízate con las reglas de Ibotta para que no te vuelvan a deactivar la cuenta y puedas sacar tu dinero sin ningún problema. Yo tengo varios años de estar usando Ibotta y en mi canal tengo varios videos que te pueden ayudar a cómo aprovechar al máximo esta fantástica aplicación. Mi canal se trata acerca de ahorrar, pero no solamente ahorrar dinero, sino también ahorrar tiempo y muchas otras cosas que pueden ayudarte a tener una mejor forma de vida. Te invito a que veas los otros videos en mi canal, al igual que también te suscribas y compartas con otras personas mis videos. Gracias por ver mi canal, Ahorrando con Talis.